bienvenidos a la primera jornada de higiene, seguridad y medio ambiente que organiza AFA. Vamos a escuchar la palabra del presidente Gualberto y de Rolando para darles la bienvenida. Con un gran marco de público interno, el cual superó las 300 personas, el viernes 3 de agosto tuvo lugar la primera jornada de higiene, seguridad y medio ambiente, organizada por Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, en el Salón Patio de la Madera de la ciudad de Rosario. La cooperativa está poniendo especial énfasis en esta materia. ¿Por qué? Porque la higiene y seguridad involucra muy especialmente a todos los empleados de la cooperativa y también, ¿por qué no?, al socio. El inicio de la jornada estuvo marcado por las palabras de bienvenida de Néstor Pereira, presidente de la institución, del contador público nacional Gualberto Di Camilo, gerente general de AFA SCL, y de Ronaldo Rinesi, gerente de relaciones institucionales de la cooperativa, quienes en líneas generales se refirieron a la higiene, la seguridad y el medio ambiente como aspectos de una importancia creciente en el marco de la responsabilidad social empresaria y el desarrollo sustentable de las comunidades donde la cooperativa se encuentra arraigada. Este tipo de charlas, este tipo de cosas, debemos reservar un espacio en nuestra mente, en nuestra cabeza, todos los días. ¿Por qué? Porque depende de ello nuestra seguridad, nuestra integridad y la de nuestras familias. Los mercados están exigiendo para comprar productos que quien los venda, quien los comercialice, tenga incorporados procesos de calidad y, por sobre todas cosas, el cuidado del medio ambiente. A lo largo de la jornada, que se extendió desde la mañana hasta la media tarde, centenares de asistentes siguieron con interés las disertaciones de Daniel Coria, decano de la Facultad de Química del UCEL, quien abordó la temática remediación de suelos contaminados con sustancias peligrosas. El consultor Marcelo Terencio, abogado experto en cumplimiento de normas ambientales vigentes, y el ex corredor y actual periodista especializado en automovilismo, Rubén Daray, quien desarrolló una conferencia teórico-práctica sobre seguridad y educación vial. Tenemos un drama de verdad importante. Tenemos en la Argentina, para aquellos que les gustan las estadísticas, tenemos 20 muertos por día en accidentes de tránsito. Una locura, una verdadera locura. A estos 20 muertos por día le tendríamos que agregar otras 60 personas más que quedan lesionadas o seriamente lesionadas o lesionadas de por vida en accidentes de tránsito. A ver, 60 más 20, estamos hablando de 80 tipos que o se mueren o tal vez quedan postrados de por vida en accidentes de tránsito. Una locura. Estos son algunos de los testimonios reunidos en la oportunidad. Bueno, realmente me siento muy contento por esta primer charla de higiene y seguridad y medio ambiente, por el gran marco de público que hemos tenido, porque ya sea que realmente la cooperativa está trabajando mucho en estos últimos tiempos y se le está dando realmente la importancia que se merece. Primero y principal, todo lo que es la charla de higiene y seguridad, eso más que nada, sobre todo la parte de empleado y también, por qué no, a los productores, porque esto tiene que tomar conciencia, no solamente los empleados, sino también los consejos asesores de cada centro cooperativo primario. Cuando hablamos de seguridad y higiene no estamos hablando de gastos, sino de inversiones, e inversiones que quizás no se vean tangiblemente, pero sí se ven cuando lamentablemente suceden hechos, y los hechos que suceden por ahí son graves, y cuando hablamos de vidas humanas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos y de todas las personas que nos rodean, de toda la cooperativa, estamos hablando de cuestiones que no se pueden valorizar desde ningún punto de vista. Si hablamos de higiene y seguridad, hablamos fundamentalmente de cuidado de las personas, ¿no es cierto? Que es algo que no admite ningún tipo de discusión y creo que todos tenemos que preocuparnos. Y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de sustentabilidad, es una palabra de la que se habla mucho, pero cuando hablamos de sustentabilidad, ¿qué queremos decir? Queremos decir que cualquier actividad que hagamos que implique la utilización de recursos, o sea, tanto la cooperativa como el asociado de la cooperativa, esa utilización de recursos tiene que ser hecha de manera tal de no comprometer a las generaciones futuras.
De manera que para nosotros es el comienzo de una etapa que para la cooperativa va a ser muy importante y a su vez es un desafío enorme, pero para toda la comunidad de AFA, para los asociados, los directivos y los empleados de la cooperativa. Desde la cooperativa tenemos una visión distinta del tema de la importancia respecto a cualquier empresa. Digamos, por el solo hecho de ser una cooperativa tenemos responsabilidad social muy fuerte. Y todos estos temas no solo repercuten para los empleados ni para el cumplimiento de ley, sino que repercuten en las personas y los miembros de la cooperativa. Por eso el cuidado de las personas es tan importante para nosotros, pero no solo por cumplir la ley, sino porque estamos hablando de compañeros de trabajo, de personas, de familias, y esa responsabilidad AFA la tiene muy fuerte. AFA, de acuerdo a la cantidad de plantas de acopio que tiene, nosotros tenemos un compromiso con la ley de higiene y seguridad, y estamos, digamos, abocados permanentemente a lo que es la higiene y seguridad dentro de la cooperativa. En otro punto de vista, tenemos la parte de medio ambiente, que en la cual la cooperativa, al tener muchas plantas en distintas provincias, digamos, también tenemos que cumplir con la normativa vigente, de todo lo que es relacionado con el medio ambiente. Es una idea de avanzada en lo que hace a cooperativas agrarias, y evidentemente hay ya un germen de este tipo de cuestiones. Hace 15 días estuve disertando en el Congreso de INTA, y donde también productores agropecuarios estuvieron trabajando con estas temáticas y me invitaron para hacer una disertación sobre estudios de impacto ambiental. Y hay evidentemente una preocupación y una ocupación sobre estas cuestiones que tiene que ver con una problemática real. Hoy en día la contaminación puede derivar en cuestiones legales, y de hecho ya hay varios juicios vinculados a estas contaminaciones que no solamente afectan, digamos, patrimonialmente al productor, sino que también puede tener implicancias penales. Tenemos a veces algún prejuicio con respecto a la cuestión ambiental y suponemos que es un tema de alguna preocupación de algún vecino, de alguna ONG que se dedica a los temas ecologistas, pero la verdad que el tema ambiental es un tema de todos, lo tenemos que tener internalizado así, y cada vez que hablamos de la cuestión ambiental, seguro sepan que estamos hablando de la forma en que queremos producir, de la forma en la que consumimos, de los alcances de derecho a propiedad y, en definitiva, en la forma de desarrollarnos como sociedad, siempre aspirando a tener una mejor calidad de vida y una salud sustentable. Bueno, la idea de la charla es justamente tomar conciencia de lo que va a suceder adentro del auto en el momento de un accidente. No vamos a hablar de leyes de tránsito, no vamos a especificar si en Pergamino, en Rosario o en Trenquelauquen las cosas suceden de una manera o de otra, porque es mentira, sucede en todo el país. Nosotros vamos a tratar de mostrarles el movimiento que va a hacer cualquiera, el ocupante, el conductor, el acompañante, las mujeres, los chicos que van en el auto, en el momento de un choque frontal, en el momento de un choque lateral. Cómo se van a mover adentro del auto y cómo deberían estar sentados. En una segunda parte vamos a hablar también de cómo sentarse en el auto, de cómo poner las manos, de cómo doblar de la derecha a la izquierda, y fundamentalmente también de cómo frenar o detener un auto en la menor distancia posible. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, 80 años, defendiendo el valor de la producción de nuestros asociados.